pasar Facebook Live. ¡Este es el Facebook Live! ¡Gracias por seguirnos! Es Brothers and News Unidos, la segunda temporada. Es la segunda parte de la piloto y por eso estamos acá. Exacto. Todos. La piloto 2, no se la pierdan, va a empezar muy, muy pronto con las estrellas. Y bueno, oye, aquí estamos nosotros para hablar un poco del proyecto. Así para es. Empezamos hoy, empezamos a las 9:30 p.m, para que nos sigan, si ven el primer capítulo. O sea, ¿te acuerdas que nosotros vimos ya el primer capítulo? Sí. ¿Qué te pasó? A mí la verdad me gustó mucho. Lo que más me pasó es que me quedaron ganas de ver el segundo. Sí, es verdad. Está muy bueno. Van a reencontrarse con todos estos personajes que ya están en otro lugar muy diferente a donde los dejamos al final de la primera. Han pasado 5 años desde que la piloto la dejamos en la primera temporada. 5 años en la historia, porque nosotros estamos igualitos. Igualitos. O sea, nosotros no ha pasado el tiempo. La verdad es que le gustó la primera parte, esa segunda está con todo, les va a encantar. Oye, yo hace mucho tiempo que no veo con Lucho, porque fíjense que aunque parece que estamos en la misma serie, nos separamos. ¿No estamos? Parece que estamos en la misma serie, pero yo no sé qué está pasando con él. ¿Qué estás haciendo, Colucho? Exacto, cuéntanos, Colucho, ¿dónde has estado? En realidad, yo le dije al escritor, quiero ser como John Lucio, entonces ahí me están con los malos. Lo perdimos. Creo que una de las cosas interesantes de esta segunda temporada es justamente eso, que los personajes cambian mucho. Empiezan en un lugar diferente a donde estaban al final de la primera, y no solo eso, sino que van transformándose a lo largo de esta nueva temporada. Y se van a sorprender. Yo creo que son cambios muy, muy sorpresivos. Hay nuevos enemigos. Los enemigos están súper fuertes. Tenemos un cártel cártel de los rusos. Exacto. Que son los Kilichenko, que son malísimos. Malos. Y todavía sigue Santa María. Santa María, pero sí, con un tema muy fuerte. Es la trata ahora de personas. O sea, se complejiza mucho más. Esta parte antagónica está mucho más pesada, más grande. Y la historia. Les están haciendo la vida imposible a Yolanda, siempre. A Yolanda siempre le quieren hacer sufrir muchísimo. No sé por qué. ¿Pero por qué? Déjenla vivir en paz. Déjenla ser feliz, ¿verdad? Que ya sea feliz con John Lucio y nos vamos a vivir felices a una isla. No, espérense. No, que no pase eso, porque si no me quedo sin la tercera temporada, güey. No, que la tercera temporada se ha tirado en una hamaca felices. Ya, hubo la paz. En Yucatán. En Tulum. No. Oye, por ahí hay un niño hermoso que se llama Diego, que quiero que lo conozcan y lo van a conocer porque se está llevando el show de todos. Sí. Está fantástico, es un niño actor hermoso, que es el que ven por ahí en los anuncios, que lo secuestra Santa María. Y bueno, Yolanda la van a ver mucho más maternal. Sí. Está... Ya le urge. No, todavía no. Cualquier coincidencia con la realidad. Oye, se conecta mucho con las personas que nos están viendo, las amas de casa hermosas, que les mando muchísimos besos. Por favor, vean la piloto, porque es una mujer como ustedes, que quiere tener una familia, que quiere formar un núcleo familiar y mantener a este niño hermoso, sano y salvo, y que al mismo tiempo es una mujer empoderada, que tiene su profesión y que quiere salir adelante, y todas nosotras somos así. Véanme a mí, yo quiero tener una familia también. Exacto. Y al mismo tiempo estoy en la piloto. Y quiero ser un ejemplo para las mujeres de todo el mundo. Mujeres que quieren salir adelante a pesar de las circunstancias, a pesar de vivir en un mundo rodeado y dominado por hombres como es la aviación comercial. Ella decide salir adelante, se vuelve piloto y después viene John Lucio y le arruina todo. Oye, John Lucio, bueno, me está... vamos bien con John Lucio, vamos bien. Sí, vamos bien, está haciendo las cosas. Síganos en las redes sociales, tenemos... @ la piloto en Facebook, Twitter e Instagram. Y www.lapiloto2.com. Ahí van a poder ver contenido exclusivo, detrás de cámaras, van a poder ver cómo Colucho se cambia en su camper. Sí. Van a ver cómo Olivia se pinta las ropa. Ay, me pinté las uñas hoy, vean qué bonita. Me siento mujer. Exacto. Ay, sí, chicos, porque siempre estoy en la piloto y ando del tingo al tango, y entonces en la piloto. No, la niña no se pinta nunca las uñas porque pero no una tiene de las tiempo cosas, para eso. Siento que una de las cosas ricas de este proyecto es justamente eso, que siempre estamos de tingo al tango, haciendo mucha acción, en locaciones distintas. Sí. Oye, las locaciones, ¿dónde hemos grabado? No, están muy, muy bonitas. Hemos estado en Monterrey una semana, volvemos a Monterrey. Mazatlán. Sinaloa. Celaya. Pachuca, Querétaro, Estado de México. O sea, nunca es en un estudio de grabación, todo el tiempo son locaciones exteriores. Y eso es rico, porque cada día... Cada capítulo es en un lugar diferente. Entonces, también es como una especie de viaje para el espectador, totalmente, ¿no? Que empieza con el norte de México y de ahí empieza toda esta persecución que nos viene llevando hasta la Ciudad de México, oye, donde estamos ahorita, y a ver dónde terminamos. Todavía no sabemos. Yo quiero hacer una apuesta para toda la gente que nos está viendo. ¡Oh! Quiero hacer una apuesta porque fíjense precisamente que estamos grabando
grabando en tantos lugares de la República Hermosa Mexicana. Y yo quiero que toda la gente que nos siga a través de las redes sociales, y que por ahí les voy a pasar el dato de la mía, que es @liviabritooff, cuando vean una, o sea, cuando vean una escena de algún lugar que está grabado específicamente en algún estado de la República, quiero que me lo manden. Y si es, si es el lugar en donde estamos, donde está pasando la escena, yo voy y los invito a ustedes a que se tomen una foto conmigo. O sea, wow, tengo gente en mis redes sociales que me apoyan y me ayudan. Entonces yo les voy a hacer la apuesta para ver si adivinan en dónde estamos grabando la piloto en ese momento. ¿Yo puedo entrar a esa apuesta? No, no, porque es mi apuesta. Sí, te invito. Pues muy bien, muy bien. Me parece una gran, gran apuesta. También los quiero invitar a todos los usuarios de las redes sociales a que envíen preguntas, todo lo que quieran saber en este momento al hashtag LaPiloto2. @LaPiloto2. Para que todas las preguntitas ahorita conéctense, en vivo, pregunten, ¿qué quieren saber? ¿Qué quieren saber? ¿Qué más? Bueno, para saber ahora, en ese instante. Sí. ¿Se puede ver algo de lo que están preguntando ahí? Oye, yo les quiero preguntar, a ver, a todas las mujeres que nos están viendo, ¿quién les gusta más? ¿El de la derecha o el de la izquierda? Ay, ¿verdad? Se pusieron nerviosos, ¿verdad? Sí, sí, obviamente. Puede ser en combo también, ¿no? Sí, tiene que ser uno y el otro. Oye, mis protagonistas guapísimos, ¿cuál de los dos más guapos, cuál de los dos más talentoso? Me encanta, me encanta siempre grabar con ellos. Los amo, los amo. Sí, de verdad ha sido un gusto. Hemos hecho una gran familia. Sí. Ya esta segunda temporada, pues ya nos conocemos más, tenemos más confianza. Sí. Nos queremos un poquito más. En la primera poquito, era un caos. No mucho. Ay, sí, la exacto. Era un caos. Yo no hablaba con nadie, no salía. Exacto, exacto. Pero ya, ya convive un poco. Ahí más. Estaba muy estresada. Ya hemos escuchado la voz de Lidia. No, pues, de verdad, llevamos un año juntos casi. Seis meses de la primera, seis de la segunda. Eso se nota, mucha más confianza en el grupo. Sí, mucha más química entre todos los personajes. Totalmente. Conocemos a los personajes más, así que es más fácil como ahondar totalmente en ellos. Y totalmente, de verdad siento que sigue siendo una serie muy dinámica, muy explosiva, con mucha acción, mucha sensualidad. Muchas. Oye, ¿tenemos preguntas? A ver. Tenemos preguntas. Hay preguntas. Bueno, vamos a ver, Lidia, tú empieza. A ver, dice. A ver, es que no veo, mano. A ver, yo tengo mis veo lentes. No, sí veo. Dice, saludos desde Colombia, Colombia las va. ¡Ay, vamos Colombia, a empezar en Colombia! Estrenamos pronto en Caracol. La piloto, sí, la primera parte estrena pronto en Caracol. Dentro así que poco, ¿no? A todos por allá en tierrita linda de Colombia. Dice, no vas a volver con John, hacían bonita pareja. Puede ser. No es por nada, puede ser. No, la verdad, no, sí. Dice, Colucho es el más guapo. Y abajo dice, Árabe es el más guapo. Eso, no, bueno, hay saludos para todos los gustos, que eso es lo rico, es lo importante. Entonces, el usuario dice, Coquis Hernández, los dos son muy guapos, apachurros para Bea, ti. Y Bea Carrillo, te mando un Bea beso Carrillo enorme, gracias por apoyarnos, de verdad. Johnny, Yadira también. Alexa Ali. Brito, mi prima, no sé quién es, ¿sí? Pero te mando besos también igual que yo. Ali García, y Wendy Pasos, te Joanny mando Jiménez, un beso muy grande. Un beso muy grande a toda Yadira, la República Mexicana. Ali García, Wendy Pasos. A ver, vamos a ver, Lidia, te amo. Lidia, te casas conmigo. ¿Quién preguntó eso? ¿Cómo se llama? Omar Ramos. Omar Ramos, muy bien, ¿eh? Y el anillo, bien, por favor. Bien. Exacto, queremos ver anillos, si no, no la soltamos, somos como sus hermanos mayores. Si no, bueno, a ver, échense una preguntita interesante. Saludos, Lulú. Lulú Trejo. Saludos desde Argentina, boludo. Argentina, boludo. Una tercera parte, es una muy buena pregunta. ¿Qué opinan ustedes de una tercera parte? Ay, ¿les gustaría? Sí, a mí sí me gustaría. Sí, a mí sí me gustaría. Yo sí me gustaría pasar otros seis meses con estos dos personajes. Dale, Elías. Además, hay mucho más por contar. ¿Grabarán en Puebla? Sí, hemos grabado en Puebla. Sí, por eso ahí les dejo yo. Echen el ojo a las redes de Lidia. Que yo les hice. Muy bonito Puebla. Ana Dremur, creí que serían capítulos de La Rosa. No, ¿qué pasó? ¿Cómo? Lizeth García, saludos. Tamaulipas, te mandamos. Saludos, Pachuca. Besos. También estuvimos en Pachuca, en todo Hidalgo. Hemos estado en bastantes lugares de Hidalgo, muy bonito. Nos han tratado Rogelio muy bien. Rogelio Casillas, también Michelle te mandamos Pérez, besos. Michelle Pérez, Aurora, Cami Cantora, Bea Carrillo. A Morelia, Michoacán, a toda la gente de Michoacán, de Italia. Será una serie fenomenal, ya quiero que empiece. Empieza hoy a las 9:30 para que no se la hoy pierdan. Hoy a las 9:30 por los ratitos, no se la pierdan, va a estar buenísima, oigan, divertidísima. Vean qué cosa tan estamos chula. Estamos muy emocionados. Es verdad. Hizo la es producción. Verdad. O sea, a mí la verdad, agarren cada quien el suyo, por sí, favor. Exacto, vamos a ver. A mí me ya gustó, va a empezar la segunda temporada. Me encantó esto que hizo la producción. Está por todas partes en la Ciudad de México. Están los camiones, están en espectaculares, está en los parabuses. Sí. A mí me gustó muchísimo, gracias a una producción hermosa. Qué guapo, que tenemos. Qué guapo. Y un equipo de trabajo que tenemos fenomenal, wow, en la piloto. Así gracias es por esto. Esto lo vamos a estar
firmando, ¿no? Vamos a firmar ahorita. Sí, exacto. ¿Y qué vamos a hacer con estos autógrafos? Vamos. Exacto, en todas las redes, en el sitio, ya saben, www.lapiloto2.com, lapiloto2.com, ahí van a poder ver quién se lleva, vamos a estar haciendo unas dinámicas, a ver quién se lleva estas fotos firmadas por más ni menos que por Juan Colucho, Livia Brito y un servidor. Vi por ahí que mandaron saludos desde Chile, también saludos muy, muy, muy grandes a Chile, desde Cozumel, esa isla preciosa, rico, América Cozumel. Jiménez. Mérida, saludos a Mérida, que Yucatán, que yo grabé por allá muchísimo tiempo, sopa de gallo, me decía. Sopa de gallo, bomba. Desde Mérida, Yucatán. Mi querido Alvarado Gloris, querida, vamos a ir pronto, bueno, ojalá podamos regresar a Monterrey, pero todavía no sabemos. La gente de Monterrey, chida. Gracias, nos tocó muy bien. Monterrey, los amamos, gracias. Nos trataron increíble, se come delicioso. Y arriba el norte, chingada. Sí, arriba el norte. Gracias. Eso es todo. Oye, gracias. Hay una pregunta que alguien nos está pidiendo que contesten. Repítala, por favor, antes de... Sí. Vamos aquí a una dinámica ahorita. ¿Qué piensan cómo va a terminar el partido, el próximo partido en México contra Corea? Bueno, pues es una muy buena pregunta, pero yo creo que... creo que después de 1-0, después de ese 1-0 ya traemos ganas y ánimo y vamos por un 2-0 contra Corea. Yo voy, a ver, el mío es 2-0, el mío es 2-1, bien. Yo creo que si le ganó Alemania 1-0, un 3-1 contra Corea, sería eso justo. Es la actitud, mínimamente justo. Pero vamos con todo, la selección va con todo, están jugando muy bien. Van jugando muy bien. Sí, vamos bien. México, se puede, mira, yo creo, el portero Ochoa es, ¿verdad? Sin palabras. Paco Memo, eres grande. Yo estaba hablando justamente por ahí de qué es lo que está pasando con México. Y yo creo que es una cuestión de energía. O sea, hay muchísima energía en el aire de todo lo que está pasando, de todo lo que nos ha pasado. Y que eso se vibra y se ve en México. México se une cuando pasan este tipo de cosas, cuando pasó también lo del sismo. Sí. Yo creo que todos los días deberíamos unirnos. Y no nada más por cuestiones así. Siempre hay que estar felices porque eso se ve y se siente. Y pasan cosas buenas como la piloto. Claro, y hablando de unión y de buenas energías. Hoy la piloto también va a tener muy buena energía. Se ve, se siente. La piloto está presente. Livia. Qué rico. Y esa buena energía con la que pues ahorita nos está impregnando Livia es algo que hemos sentido todos los días en el set. Y creo que hemos hecho este proyecto con mucho amor. O sea, realmente estamos aquí porque le tenemos mucho cariño a la piloto, a este nuevo género que estamos creando en la televisión abierta. Y bueno, pues espero que a ustedes también les guste mucho. Sí, en ese caso es una apuesta más. Creo que la piloto fue una apuesta para lo que es el canal. La piloto es una apuesta todavía más fuerte. Así que espero que les guste el cambio, porque está muy, muy, muy bien. Okay. ¿Qué más hacemos, amor? Suerte en México, gracias, Vane. Los avioncitos que tienen al frente vayan contestando. A ver. Ok, vamos a poner aquí esto. Y vamos a contestar cada quien una pregunta con un avioncito. Primero va Livia. Okay. A ver. Manden una pregunta para Livia, ya, en este momento. El primero que mande una pregunta buena para Livia se la va a contestar en este avioncito y se las va a mandar. No, es que aquí están. O sea, vamos a abrir, les voy a explicar. Estos son los avioncitos que tenemos de la piloto y acá viene una pregunta. Entonces, voy a contestar la primera pregunta y después voy a lanzar el avioncito. Vamos a ver, dice. Describe la piloto 2 en una frase. Ay, no, bueno, qué difícil. En una frase, venga, no hay presión, tranquila. En una frase. Respira. A las 9:30 podemos estar aquí. Voice. Entonces. La piloto 2 es la mejor serie que verás en toda tu vida, te lo asegura Livia Brito. Ahí está. Yeah. Ahí te va. Ahí te va, bien dicho. Una, dos, tres, mira. Mató al camarógrafo. Siguiente. ¿Vas? Ok, siguiente, vas, venga. Va Juan Colucho. ¿Qué espera la gente? ¿Qué espera la gente de la segunda temporada? ¿Qué espera la gente de la segunda temporada? Bueno, pues tú contestas, no contestas con preguntas. ¿Qué espera la gente de la segunda? Pues no sé, o sea, a ver, no sé qué espera la gente de la segunda temporada, pero la segunda temporada está con todo, como ya dijimos, está mucho más completa, mucho, mucho, mucho que la primera. Hay un grupo antagónico muy, muy, muy fuerte, hay más personajes, cambia casi todo el cast, menos nosotros, por una cuestión de que no podíamos sino, claro, exacto. No, hay muchos actores que se suman, entonces ahí le da un refresco a la historia muy importante,
y está muy, muy, muy mejor buena. Serie. Fue una buena elección que se cambien algunos actores también. Exacto. Actores internacionales, está ahí, está Margarita, que es de Colombia, está Tommy, que trabajó mucho en Colombia, en el mercado latino de Estados Unidos. Hay como de todas partes, ¿no? Tenemos argentinos, argentinos, tenemos africanos, tenemos un africano, sí, por ahí colados, colombianos, venezolanos. Eso enriquece mucho. Palillas. Ahí va. ¿Para allá? Okay, a ver si llega. Cuidado, ¿eh? Cuidado el ojo. Dale. A ver, va. Bueno, a ver, voy yo. Ok. Canta una canción que tenga que ver con volar, ¿no? Pero ves, es como el juego este que dices volar y tienes que cantar la canción. Canta una canción que tenga que ver con volar. No con sé volar. Cantar. Dale. Vuela, vuela. Ok, ven. Vuela, vuela. Vuela muy alto con la piloto. Yeah. Vuela, vuela. En la segunda temporada. Vuela, vuela. Ahí les da. Bueno, ahí vieron mi debut como cantante, gracias. Espero los contratos. Muy bueno. Y luego los contratos. Ya está. 5 meses. Lo que más me gusta de las escenas de acción, que por poco me ahogo, mano. ¿Cómo fue eso? Cuéntanos, por favor. Estábamos en un río. Y casi el río, se nos va, la ¿sí? perdemos. Casi me pierden, pero aquí estoy, no pasó nada. Había muchísima corriente y yo tenía que agarrar un bolso y entonces voy nadando yo súper en la piloto. Yo dije, ay, esto sí está pues, X, un piece of cake, ¿no? Y salgo nadando y voy acá y agarro el bolso y se me va el bolso y ya no lo puedo agarrar. Y dije, bueno, pues ya, ¿qué hago? Pues me dejo ir por la corriente y no daba pie. Y acá mi salvador. Cual Baywatch, ahí, pero además con botas y jeans y todo. Con todos, ambos no, vestidos. La pude agarrar y ahí más o menos iban mis patitas. Y él no daba pie. ¿Quién estaba diciendo? ¿Quién estaba? ¿Rolo? No, ah, sí, bueno. Pero tampoco daba tampoco pie. Tampoco daba pie, entonces ahí tuve que... Jalándome, nadando conmigo, yo decía, yo como saco de papa, cual vil saco de papa, encontró con mi ahogo. Los imagino señoras, los dos, güey. Señores. Pero bueno, la rescató su salvavidas favorito. Gracias. Están acá. Bueno, ahí va mi avión. 1, 2, 3. A ver. ¡Oh! ¡Uy! ¡Oh! Completa la frase. Yo mandé a volar a alguien. Yo mandé a volar a alguien, a ver. Completa la frase. Yo mandé a volar a alguien. A la... Creo que... Al... ¿Vas con Lucho? No, tengo recuerdos. Puede ser que... No, no mandé a volar. Creo que alguien me mandó a volar. A ver, ¿quién mandó a volar? Mi primer novia, a los 16 años, me mandó a volar. Así que donde sea que esté, el avioncito va para ella. Dale. A ver, ¿tú vas? Venga. A ver, ten ahí un tantito, Colucho. A ver, Colo, ten. Te toca. Bien ruso, hola. No. Okay. Vale. Ahí te va. Привет. Tommy. ¿Qué? Привет. Привет, de Ruska. De Ruska, Marskaya. ¿No saben qué? ¿Saben quién habla ruso muy bonito? Ivana. Ivana María me enseñó ruso. Le mando un beso muy grande a Ivana. ¿Está acá? En la 3. No, ella va a ser la rusa. Un beso muy grande, Ivana. A ver, Ivana, ahí te va, besos. Hasta Los Ángeles. ¡Yeah! Besos, Ivana. Bueno, sí, pues ahora sí. ¿Vamos a firmar? Vamos a firmar fotos. ¿Tienes uno de cada color, entonces? Acuérdense entrar a las páginas oficiales. www.lapiloto2.com. La piloto 2 en número. Argentina, besotes. La piloto off, ese es el Instagram Aurora, oficial de Javier, la piloto, para que nos sigan por ahí. Desde Ecuador, redes sociales. Bueno, pues a mí también me pueden seguir en @arabmx, así estoy en Instagram, Facebook y Twitter. Es una cuenta muy divertida. Quiero poder ver cómo nos divertimos en el set. A veces no nos tomamos las cosas tan en serio. Y quiero que suban cosas y nos apoyen hoy especialmente a subir cosas con el hashtag lapiloto2. Con número, #lapiloto2 con número. Hoy es muy importante, hoy es un día muy importante para todos nosotros. Porque es mi cumpleaños. Y exacto, queremos soltar este proyecto que ya hemos hecho y ahora a ustedes les toca decidir y espero que les guste tanto como a nosotros. Así que, bueno, pues ya vamos a empezar. ¡Ya va a pasar! ¿Qué está pasando? Pónganse en el 2, las estrellas. Estoy escuchando por allá, ¿qué pasa? Está empezando la presentación, cuéntenme un poco. Sí. Bueno, pues parece que está el señor Patricio Wills, debe ser.
está, ¿quién está ahí? Bueno, no está, sabemos. Está comenzando la piloto, están presentando, porque a las 9:30 comienza ya la piloto y escuchamos por ahí una prueba de sonido. Sí, exacto. No exacto. sé quién está, no sé si está Patricio Diego, Wills, que es nuestro productor. Sí, exacto. Patricio Wills, Carlos Bardazzano, van a estar aquí presentando este proyecto. Bendito. Y bueno, solamente escuchamos eso, ya nos ponemos nerviosos porque la verdad estamos muy, muy, muy emocionados con este proyecto. Como les decíamos, lo hicimos con mucho amor. Queremos que le vaya muy bien. Vean quién está. Y bueno, aquí les presentamos al querido Diego. Es el que se va a robar toda la serie, man. Hazte para allá, Diego. No, no es cierto. Se va a robar el corazón de todas las chicas. No, oye, es muy buen actor. Diego muy, muy es bueno. Muy buen actor. Y es muy profesional. Impresionante. Muy. Aparte, es muy inteligente porque va a la escuela, aunque, o sea, está grabando con nosotros. Va a la escuela y él sabe todo, no crean que no va, porque el otro día en una escena le hice una pregunta de las tablas y me la contestó muy bien, que ni siquiera yo sabía. Bueno, pues esto va a empezar. Ahí está Carlos. Ahí está Carlos Barrazano. ¿Qué hora es? ¿Cómo estamos con los tiempos? Tenemos unos 3 minutos más de preguntas. Bueno, sí, venga, no sé si se tildó o... Venga. No, ahí está. Sigue. Vamos otra vez. Sí, creo que ya nosotros... Bueno. Entonces, a ver... Es que estoy escuchando a Carlos. Sí. Gran Carlos Bardazzano, la función, segunda temporada. Sí, se escucha de aquí. Entre W sí, Studios. Vamos a seguir nosotros mientras todavía. Es un, queremos nosotros estar allá, por eso a veces como que nos desconcentramos un poquito de lo que está pasando, pero quiero que no se la pierdan. A las 9:30 comienza la piloto, sigan por favor, esto que estamos viendo es en vivo, por ahí está Gabriela, ahorita Carlos me dijo muy certeramente que la bella y las bestias también se estrenaron en Univisión, le está yendo muy bien, está yendo, así que está en la pueden ver. Ahí está Ivana también, ¿no? Sí, sí, sí. Y está mi hermosa que trabajé con ella, Esmeralda Pimentel, que le mando muchísimos besos, es muy buena actriz, no se la pierdan también. Vi un tráiler, se ve muy bien. ¿La conoces, Esmeralda? Sí, también. Sí, está muy bien. Bueno, entonces, a ver, va a empezar la piloto en cuánto tiempo, no tengo idea de qué hora es, cómo estamos. Ah, está en 10 minutos, ¿no? Por acá están. Estamos en 10 minutos. Estos que ya están firmados. Ya están firmados. Acá está. Por favor, sigan las redes de la piloto para que se las lleven, para que puedan pasar. Se pueden comunicar ahí en las redes sociales y ver cómo se van a llevar los pósters. A mí me encantó esta foto. Sí, está muy bueno. Está muy bueno. Está muy bueno. Regalen uno. Entonces, ¿cómo es? ¿Cómo va a ser la dinámica? ¿Mandan mensajes a las redes? ¿A la piloto O o a la piloto 2? Con la piloto 2, pero la vamos. En el camino. Exactamente. Señor Mondragón. Okay. Okay. Mejor de todos, el ojo de tigre. Okay. 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 Nos están diciendo que las fotos va a haber una especie de hay una dinámica con hashtags la piloto 2. ¿Verdad? Por ahí, ahí está. Fer Robsar, no sé si lo están viendo. Hace mucho que no veo a Fer. Fer Robsar, acá está hablando bueno, también. Pues bueno, pueden ver que realmente lo estamos firmando nosotros, así que entren a las páginas y bueno, empezan las dinámicas. Y bueno, con gusto que se hayan unido a este Facebook Live. Nos tenemos que ir pronto porque ya va a empezar esto, empieza el show. Gracias, por mucho, mucho amor hemos hecho este proyecto, ha sido toda una aventura, todo un viaje. Y bueno, pues espero que ustedes también lo disfruten tanto como nosotros, ¿verdad? Gracias. Gracias, Livia Brito. Es una actriz supremamente profesional, generosa. Juan Colucho también, de verdad les agradezco muchísimo. Y bueno, vamos a ver qué pasa. Ya, yo quiero que empiece la piloto ya. Estoy más allá que acá. Sí, exacto. Estoy viendo la pantalla porque tenemos una pantalla atrás de la cámara que ustedes, que por donde nos están viendo. Sí. Y muchas, estoy escuchando el audio, entonces como que quiero estar allá, quiero que ya empiece la piloto, quiero que la vean, que la disfruten como nosotros y que, híjole, que de verdad se unan con nosotros y que nos dejen abrir las puertas de su hogar, que nos abran las puertas de su hogar como lo han hecho en tantas y tantas producciones de los tres, que nos acompañan siempre, que nos mandan sus mensajes, que están ahí con nosotros. Por favor, háganlo una vez más con la piloto 2, no se van a arrepentir, está muy buena. Sí, está muy buena, estamos muy muy contentos de poder hacer una segunda temporada de un proyecto que gozamos tanto, que lo disfrutamos tanto. Y bueno, pues espero que también esto sea la continuación de una gran historia, de una historia que siga creciendo, que gracias a ustedes
siga dando, porque todavía hay mucho que contar, todavía hay mucho que contar. Entonces, ayúdenos con las redes sociales, hashtag Lapiloto 2, y hoy a las 9:30, conéctense a las estrellas, porque despega en sí. Bueno, no se la pierdan. Las redes sociales. Bueno, redes sociales. Para contarle a la gente el contexto de lo que está pasando, hay gente atrás, como los productores, está Fer Robsar y algunos productores. Que ya está empezando esto. ¿Cómo estamos? Muchas gracias. Los quiero mucho. Gracias. Vamos por la segunda temporada. Vean Lapiloto 2, 9:30 por las estrellas. De lunes a viernes. Gracias.